Bien, sigamos, estábamos en el ripio. Pasamos al agua. Ahí está. Entonces el agua, fíjense que esta es la relación de volumen. Entonces 0,664 metros cúbicos de agua está para esto, ¿no? ¿Cuánto vamos a necesitar de agua para un metro cúbico de hormigón? Entonces, hacemos los cálculos, que es 0,664 por 1, que es la diagonal, dividido entre el volumen, que sería esto acá. Yo se lo voy a pasar a esta planilla, ¿no? No se preocupen, pero sería bueno que ustedes lo vayan. Ahí está. O sea, aquí ya tenemos los metros cúbicos de agua, que obviamente no los podemos manejar en metros cúbicos y por lo tanto podemos quizás convertirlos a litros, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. Esto se multiplica por un metro cúbico, tiene 1.000 litros. Entonces, multiplicamos esto por 1.000. Ya tenemos esta unidad en litros, ¿no? Ahí está. Este es el rendimiento. Comparemos entonces a ver el ripio, que es lo único que nos va a mostrar, creo. El agua no se muestra. Vamos al ripio. Aquí el ripio, 0,75 metros cúbicos, miren. Y nosotros hemos calculado 0,76. No se ve ahí, no se ve. A ver. Ahora, se está viendo el Excel, ¿no? Sí. Ya, aquí está 0,76 y el del APU aquí está 0,75. Miren. Ahora sí se ve, ¿no? El agua no nos muestra, creo, aquí en el APU. Ah, sí nos muestra, miren, 170 litros. Y aquí sacamos, bueno, prácticamente casi lo mismo. Entonces, los insumos aquí van a ser igual a las cantidades que hemos acabado de calcular, que sería esto en kilogramos. Esto que va a ser en metro cúbico, el ripio que sería esto de acá, y el agua que le estoy dando una función igual a esto de acá. ¿Ya? Creo que vamos a colocar las unidades, o al final igual las podemos colocar las unidades. Bien, entonces luego de haber calculado el insumo, donde no consideramos ni una pérdida, ahora sí aplicamos los coeficientes de pérdida. ¿Tienen alguna tablita referencial de estos coeficientes o quieren que adoptemos los que yo tengo? ¿O no les ha mencionado sobre estos coeficientes? No nos mencionó. ¿No les ha enseñado a calcular entonces esto de acá, no? Ya, los coeficientes son los siguientes. Ya, para el caso del cemento vendría a ser un coeficiente de 10% más. O sea, 1,1. Para el caso de la arenilla es 1,15. Para el caso del ripio es 1,15. Y para el caso del agua es 1,1. ¿Por qué más en estos dos? Porque normalmente cuando se transporta el material, cuando se trae en volqueta, a veces se pierde, bueno, gran parte. Y entonces tenemos un coeficiente un poquito mayor, que es del 15%. ¿Sí? Entonces, el insumo real, considerando estas pérdidas que va a ser acá, insumo real, va a ser la multiplicación de estos insumos por estos coeficientes de pérdida. Entonces, miren, multiplican esto por esto de acá y obtienen el insumo real. Bajamos la celda de manera de que se repita la ecuación, tanto de este lado, miren, multiplico acá. Multiplico acá, multiplico acá, multiplico ahí. Listo, están calculados ya los insumos reales. Y estos serían los rendimientos
a ocupar. ¿Sí? ¿Algún comentario que quieran hacer? O aclaración, quizá. Por ahí estoy ocupando algo que no corresponde a su avance. Háganlas, por favor. Ya. Estos son los rendimientos. ¿Ya? Y cada uno tiene su unidad. Este es en kilogramos. Este es en metro cúbico. Este igual es en metro cúbico. Y este es en litro. El insumo, entonces, el insumo real es el insumo por el coeficiente de pérdida, ¿no? Exactamente. Esto, el insumo por el coeficiente de pérdida. Y así obtienen los rendimientos de cada material. ¿Se entendió esta parte? Lo mismo hacen para el mortero. Lo mismo hacen para cualquier ítem que tenga dosificación. O sea, esta planillita ya ustedes la copian más abajo y colocan aquí la dosificación que ocupan. Eliminan el ripio si es mortero, ¿no? Miren, a ver, en la imagen, vamos a ver en la imagen. Nos pide para este cimiento corrido. Le voy a marcar los ítems que tienen que hacer esto. Aquí está el cimiento corrido, que es su viga de arriostre, la viga que va debajo de los muros en planta baja. También ahí está zapata de hormigón armado. Fíjense. También en la impermeabilización, un mortero 1 en 4 con humedal 70. El muro de ladrillo, que también lo vamos a calcular enseguida su rendimiento de los ladrillos, cuánto entran en un metro cuadrado. ¿Ya? La dosificación para las columnas, aquí también. Lo voy a tiquear mejor con el tic. Aquí. Va a ser el 6. Este. El 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Esto es maldad. Esto es maldad pura. Bueno, tiene la planilla, pero anulan la casilla de ripio donde sean morteros. El SICA no tiene ninguna incidencia, no tienen coeficiente de aporte, entonces lo dejan aparte nomás. Si quieren lo ponen como tipo agua, ¿no? Deberían saber si la dosificación aquí para poder implementarlo. Pónganlo como si fuera aproximadamente la cantidad de agua. Unidad de agua por unidad de SICA, cuando sea. Ya, pero no va a variar mucho su presupuesto. Si ustedes quieren ver esto del SICA, aquí hay en el precio referencial. Uy. Aquí. Me voy a venir acá a la planilla, ¿ya? Voy a borrar todo esto. Miren, aquí voy a ir a los ítems. Impermeabilización, voy a buscar, ¿ya? Aquí está, impermeabilización, miren. Doy clic y aquí me dice, miren, impermeabilización de cimiento, Recuplas, membrana asfáltica. Veamos si esta impermeabilización de 0.15, que es para sobre cimiento, que es debajo del muro, tiene SICA. Tiene SICA, miren. Aquí está. Estos son los rendimientos para cuando ustedes ocupen SICA. Lo único malo es que aquí no les dice si esta dosificación es la misma que están ocupando en su hojita, ¿no? Aquí no saben si es 1 en 4 o 1 en 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pueden hacer en ese caso? Calculan los volúmenes de mortero y de arena, que serían 1 y 4 o 1 y 5, y se vienen al referencial y en vez de calcular el rendimiento del SICA, colocan directamente esto, 0,09 litros. No sé si lo ven ustedes conveniente. A ver, hagan su comentario, por favor. Si se está entendiendo lo que les digo. O si quieren que lo hagamos en planilla. Hagámoslo en planilla. Sí, mejor en planilla.
Ya, entonces miren, voy a copiar todo esto de nuevo. Lo voy a, si quieren, lo hacemos en una nueva pestaña aquí. Miren, entonces voy a poner aquí la humedad de uno de los ítems de aquí. Del revoque, por ejemplo, o es del, a ver, el revoque, ¿cuál tiene más cica aquí? A ver. Si quieren la impermeabilización, esta de acá, hagámoslo, el primero. Este de acá, el 8, para ir en orden, ¿ya? Al 70%, entonces aquí colocamos al 70%. ¿Cuánto les da el porcentaje de agua al 70% con su ecuación? Alguien que me dicte, por favor. 12,142. Entonces aquí está. 12,142 dividido entre 100 y aquí me da el valor. Esta dosificación va a ser 1 en el número 8, 1 en 4. Entonces vengámonos acá, 1 en 4. ¿Cuál se elimina aquí? El del ripio, lo voy a eliminar. Ahí está. Ahora sí, los coeficientes de aporte, veamos si son los mismos para un mortero. Me confirman, por favor, si son los mismos. Yo aquí tengo unos valores. 0,47 sigue siendo y aquí 0,63 y 1. ¿Están bien esos coeficientes, no? ¿O varían para mortero? No varía, ¿no? En Insucón no fija. Me refiero a los coeficientes de aporte. En Insucón les dice, ¿acaso no he visto nunca coeficiente de aporte en Insucón? Está bien eso, coeficiente de aporte. ¿Están bien? Sí, sí. Para mortero. Multiplicamos entonces, fíjense, multiplico 1 por el coeficiente de aporte para cada celda, aquí igual, y para la de abajo igual, ¿no? Obtengo el valor total, que es la suma de estas tres casillas, y nos venimos acá. 1 para el cemento, y elaboramos 2,459 metros cúbicos de hormigón armado, entonces... Mille, disculpa, sería 4, ¿no? Creo que no lo cambiaste. Te sigue con 2. Sí, sí, aquí es 4, la arenilla. Y aquí ya tiene 2,459. Aquí ya está automatizado, miren. 1 por la unidad, o sea, este valor de la dosificación por la unidad dividido entre el volumen obtenido. Y sacamos esto en metros cúbicos, que sería multiplicando por el peso específico. El peso total sería la multiplicación, ¿no? Y obtenemos 349,6. ¿Ya? Ese es el rendimiento, la cantidad de cemento para elaborar esta dosificación. Y para el caso de la arenilla, aquí ya sería 4 metros cúbicos para 3,719. A ver un momento. Ah, sí, está bien. Ya. Y aquí multiplicamos ese volumen de arenilla por la unidad dividido entre el volumen obtenido de la sumatoria de esto. Me da 1,076 metros cúbicos de arenilla para elaborar este ítem. ¿No? Ahora bien, para el ripio, ya no hay para el ripio. Aquí vamos a ver esto. El agua. Y aquí está el agua. Es 0,729 aquí. Metros cúbicos de agua para elaborar 3,179 metros cúbicos de hormigón. Ahí está. Y multiplicamos ese volumen de agua por la unidad y dividimos entre el volumen obtenido.
y así obtenemos el volumen en litro, el metro cúbico de arenilla y el peso. Y a esto adicional le ponen simplemente el SICA referencial. Se colocan SICA, que es igual a lo que les dice la referencia del INSUCONS, que es 0,09 directamente. No se dan problemas por esto. Ya. Y eso van a ser los insumos. Ahí lo voy a poner con un amarillo. Ahí está. Lo único que aquí deben saber que esta unidad es en metro lineal. ¿Está bien? Esta unidad es en metro lineal. Y estos coeficientes de aporte que tienen acá, fíjense, son para metro cúbico de mortero. No sé si me entienden. Es para metro cúbico. El ingeniero les enseñó a dimensionar estas cantidades para metros cúbicos. O sea, este procedimiento que ustedes ven acá es para metros cúbicos de masa de mezcla. Pero la sorpresa aquí es que su impermeabilización, ¿en qué unidad está? En metro lineal. ¿No ves? Y por eso es que aquí los rendimientos, miren, son mucho menores. El cemento por cada metro lineal es 2 kilogramos, dice. ¿No ves? Aquí la arena es 0,01 metro cúbico y el SICA es 0,09. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? A ver, lo que yo les ofrezco. Se dice que estos volúmenes son para poder utilizarlo en un metro cúbico de hormigón. Igual estos de acá. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos transformar esa unidad de metros cúbicos a metro lineal? Voy a elaborar aquí un gráfico. Aquí voy a dibujar un cubo. Imagino que no les ha dado esta observación, ¿no? ¿Él? ¿O sí? ¿Les ha indicado algo? ¿Alguna charla quizás? No. No que yo recuerdo. Sí, una duda. Sí. En la dosificación del agua, a mí me sale 0,60. ¿Aquí? Ajá. Y ahorita lo saqué y eso 0,72 es sí, como sí, si lo hubieran multiplicado 6. Hay 5, ¿no ves? Sí, 0,607. Está bien. Gracias por la observación. Bueno, ya. Aquí ya nos sale corregido nomás. Aquí es 0,607. Ya. A ver. Se podría decir que de estos metros, de este metro cúbico que están elaborando, que van a usar todos estos materiales, a lo mucho en metros cúbicos, lo que van a utilizar por metro lineal. Miren, porque esto es, imaginemos que esta es la longitud, un metro lineal, ¿no es cierto? Ese es un metro lineal que vendría a ser la unidad en la que deberían estar trabajando, pero este cubo tiene un metro de altura, también tiene un metro de altura y tiene un metro de ancho. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto? Esto ya sería conociendo un poquito más sobre la colocación en obra. Esta impermeabilización que hacen en SICA, con SICA, es un morterito que le colocan abajo, en esta parte. Lo voy a dibujar. Aquí, miren. Voy a hacerlo con una línea gruesa. Aquí.
ahí abajito, un poquito, es como una capita, ahí, así, tengo o no tengo razón, eso sería como una lámina así de cemento, como la junta de los muros que se coloca. ¿Cuánto tiene esta junta o asentamiento del ladrillo aquí encima? Porque aquí encima ya colocan el ladrillo. Bueno, normalmente esta alturita es de 2 centímetros, de 2 a 2,5. Entonces podríamos decir que este espesor es igual a 0,02 metros, que son 2 centímetros. ¿No ves? Ahí está. Entonces colocamos aquí con su color. Pero ¿y cuánto es su base? De todos ustedes, su proyecto no tiene la misma base, o quizás sí, ¿no? Quizás tiene 15 centímetros, por ejemplo. Esta base es por donde va a ir su muro, ¿no? En esta proyección está su muro, yendo hacia allá. Entonces aquí es la base de su muro, que puede ser bien 15 centímetros, 0,15 metros. Ahí está. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Tengo que calcular el volumen de esa capita de asiento que acabo de ver acá. Entonces, vamos a ver aquí en la planilla de Excel. El volumen va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual, aquí vamos a poner la base de una vez, para que ustedes la ocupen. Esta es la base del muro o de su viga. Mejor pongámosle base de viga, porque toda la viga va a ir ahí. El espesor que ustedes quieran adoptar. Ya, 0,02. Esto va a estar en metro. Su base de la viga también va a estar en metro. Entonces esto es 0,15. Y el volumen va a ser igual a esto, por esto y por un metro lineal, que es la unidad que yo estoy manejando. Entonces, esta es la unidad en metros cúbicos que yo voy a ocupar. Ahora, ¿cómo hacemos la relación? La misma relación que hemos estado ocupando. Entonces, este volumen era 0,003, ¿no? Metros cúbicos. Todo esto. A ver. Sí, 0,003. Hago la relación de 3 simple para cada elemento, para cada material. Aquí, por ejemplo, 361,402 kilogramos para un metro cúbico de hormigón. Pongámosle de una vez metro cúbico. Entonces, ¿cuánto debo ocupar en metro, en kilogramo? Para, ¿cuánto es el metro cúbico de este asiento en un metro lineal? 0,003 metros cúbicos, ¿no? Entonces, esto le vamos a sacar esta unidad acá, metros cúbicos, para que pueda multiplicar libremente la planilla, ¿ya? Ahí está. Entonces aquí ya saco ese volumen para un metro lineal de asentamiento. X va a ser igual, multiplico cruzado, esto por esto dividido entre 1. Ahí está. Esto es en kilogramos. Para un metro lineal de impermeabilizado. ¿Se entendió o quieren que lo explique nuevamente? ¿Lo podrías volver a explicar? No lo entendí mucho, esa parte del metro lineal, por favor. Ya. Lo voy a dibujar aquí en la,
una pizarra. Aquí. Aquí está su muro. Y este murito tiene un largo. Ahí está. Por debajo de él va su viga y por debajo de él, obviamente, va la impermeabilización. Aquí va la impermeabilización como una capita ahí. ¿Cuál es la unidad de medida de la impermeabilización? Unidad de medida. Un metro lineal, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tomar solamente un metro lineal del murito que va a tener la impermeabilización abajo. Entonces, aquí tomo un metro lineal. Analizo un metro lineal. Ahora, ¿qué ocurre en ese metro lineal? Ahí abajo va a haber unas dimensiones que tenemos que trabajar, que serían estas de acá. Lo voy a hacer con el color del mortero. Ahí. Este es el volumen del morterito que va a ir por debajo. Ese es el volumen de mezcla, tratando de, ¿no? Este es el volumen de mezcla con SICA 1. ¿Cuánto es ese volumen de mezcla? El espesor normalmente les he dicho que es 2 centímetros, que serían 0,02 metros, o sea, su altura, ¿no ves? El espesor, aquí la altura. La longitud ya sabemos que es un metro. Y ahora su base, o sea, esta dimensión, va a ser la base de su viga, o sea, el ancho de su viga, que puede ser 0,15 si quieren tomarlo. Pueden que algunos tengan 0,20 o otra medida, pero yo estoy basándome ahorita en esta acá. 0,15 es su base, un metro de largo y un espesor de 2 centímetros. Ese es el volumen de mortero que se va a elaborar para poder poner debajo del muro. ¿No ve? Entonces, ¿cuánto da este volumen? Volumen de mortero en un metro lineal de muro. ¿Cuánto es el volumen? Multiplicamos, ¿no ve? 0,02 por 0,15 por un metro. ¿Cuánto les da eso? ¿0,003? 3 metros cúbicos de mortero, ¿no es cierto? Eso. Pero en nuestra planilla, copien esto, por favor, o sáquenle una captura. Yo la voy a guardar. En nuestra planilla, ¿ya puedo cambiar? Sí. Vengamos a nuestra planilla. Estas cantidades que sacamos, estas que están con amarillo, aquí me olvidé de cambiar. Esto es para hormigón solamente. No es hormigón armado. Porque ya no hay ripio ni nada de eso.
esto es hormigón. Hemos calculado para una dosificación 1 en 4 de mortero estas cantidades, 361,4 kilogramos para un metro cúbico de mortero, 1,112 metros cúbicos de arenilla para un metro cúbico de mortero y 168,7 litros para un metro cúbico de mortero. Entonces, se hace una relación de tres simple. Si para el cemento, por ejemplo, si para un metro cúbico de hormigón armado, o de hormigón, perdón, he utilizado 361,402 kilogramos de cemento, ¿cuánto voy a ocupar en kilogramos para el volumen de mortero que acabo de calcular? ¿No es cierto? Entonces aquí ya sacamos la cantidad en kilogramos de cemento para un metro lineal de impermeabilización. ¿Ahora sí se entendió? Es una relación de tres simple. ¿Se entendió ahora? Sí, se entendió. Ya, y lo mismo hacemos para estos otros volúmenes. Para la arenilla son 1,112 metros cúbicos para un metro cúbico. Un metro cúbico de mortero. Entonces, ¿cuánto voy a ocupar en metros cúbicos para 0,003 metros cúbicos de mortero? Eso es lo que nos está diciendo aquí la relación. Es que lo que pasa es que estos volúmenes, les repito, estos volúmenes el ingeniero les enseñó para calcular metros cúbicos de estas mezclas. Pero nuestra unidad de impermeabilización es en metro lineal, entonces no es lo mismo utilizar 360 kilos de cemento para un metro lineal. ¿Dónde van a meter? Son 6 bolsas de cemento. En un metro lineal de muro es ilógico, ¿no? Son 360 kilos, son 6 bolsas de cemento que entran en un metro lineal, imposible. No puede ir en un metro lineal 360. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es el error de este tipo de cálculo para este ítem? Es que estas cantidades son para metros cúbicos, no para metros lineales. Entonces, ese metro lineal de impermeabilización tiene este volumen aproximadamente. ¿Por qué? Porque le hemos dado un espesor de 2 centímetros, una longitud de 1 metro, que es en ese metro que va a entrar esta mezcla, y la base de su viga, que sería 0.15 o 0.20 o 0.25, dependiendo su plan. Entonces aquí ya encuentran X, multiplicando cruzado. Esto por esto, dividido entre esto, ¿no? Aquí voy a eliminar esto, lo voy a poner acá. Eso es lo que está pasando. Entonces, esto es en metros cúbicos, miren, para la arena, esto es en metros cúbicos de arenilla para un metro lineal. Para un metro lineal de impermeabilización. En cambio aquí es 1,084 kilos de cemento para un metro lineal de impermeabilización. Lo mismo para el agua, relación de tres simple. 0,169. O vamos a ponerlo en litros de una vez, 168,77 litros para un metro cúbico de mortero. Entonces, ¿cuánto voy a ocupar para 0,03?
despejo X de acá y me va a salir la cantidad de litros para un metro lineal, multiplicando esta cantidad por esto y dividiendo entre la unidad. Aquí voy a tener litros de agua para un metro lineal de impermeabilización. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. Ya. Bueno, estos tres verdes son los que son para un metro lineal. Veamos si esto concuerda parecido a lo que tenemos en los rendimientos del INSUCON, ¿ya? Para que ustedes vean que son referenciales. Entonces, 1.084 para el cemento. Me vengo aquí. Miren, base 0.15, dice, miren. Si su viga es de 0.30 de base, aquí varía el rendimiento, es más grandecita la viga, ¿no? Entonces tiene más volumen. Entonces, para 0.15, veamos. El cemento, miren, es aproximadamente 2 kilogramos. ¿Nosotros cuánto sacamos? 1.084. Está más o menos por ahí. La arenilla, la arena fina, 0.01. En nuestro caso, la arenilla es 0.0033. En el caso del agua, bueno, el agua no nos dice, pero se coloca, miren, sica 0.09. Aquí ya pueden aplicar esto. Estos serían los volúmenes para elaborar un metro lineal de impermeabilización con ese mortero. ¿Se entiende? Estos son los rendimientos ya, estos que están en verde. Quisiera saber, por favor, si tienen alguna duda. Háganla. Yo sé que muchos tienen un poquito de dificultad para expresar su duda, pero es necesario que la hagan, ¿ya? Adrián, lo único de INSUCON que está sacando es la parte de SICA, ¿no? Sí, lo único es el SICA que... Como no nos da la dosificación para el SICA, tendrían que sabernos de cuánto entra de SICA por cada litro de agua. Eso ya les dice el proveedor, ¿no ve? Entonces ustedes tienen aquí 0.56 litros de agua, dice, ¿no ve? Por ejemplo, el distribuidor le dice un litro por cada dos litros de agua, ¿no ve? Entonces ya aquí multiplica una relación de tres simples. Si para dos litros de agua ocupo un litro de SICA, entonces ¿cuántos litros de SICA ocupo para 0.506 litros de agua? O sea, una relación de tres simples. Pero como no tenemos, mejor adoptemos este valor para que no se compliquen mucho, ¿no ve? ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende, Adrián. ¿Va a haber otra clase, Adrián, o aquí sí, nos sí. Vamos a quedar? Porque queda menos de un minuto. Sí, hagamos una más para aprender a manejar el programita y ustedes puedan ir creando sus actividades. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Está bien, sí. Sí, me imagino que han estado esperando toda la clase para eso. Tengan cuidado al convertir estas unidades, ¿ya? Esto es en metro cúbico y...